Good morning, teacher. Good morning. Bueno, dame un segundito que ahorita solamente tú has ingresado, entonces vamos a esperar a ver si los demás alumnos se conectan. Aquí está. Entonces, ¿eres nuevo, nueva? No, dicen, ya estaba no, dicen, yo no soy nueva. A ver, ¿Lady Pérez? Sí. Ah, ya, es que como me sales con otro nombre, entonces creí que eras nueva. Ay, es que Lisa, me olvidé de cambiar. Ya, porque en el Zoom me sale Alex Pazmiño y yo decía, pero yo no tengo ninguna Alex Pazmiño en la asistencia. Entonces, sí. Por eso preguntaba si eras nueva, lo siento. Entonces, veamos a ver si se conecta. Bueno, ahí se conectó. Se acaba de conectar. Johan. Esperemos a que se pueda conectar bien Johan, porque para que podamos empezar la clase para todos. Buenos días. Good morning. Johan. Good morning, Nicole. Good morning. Morning. Oops. Morning, teacher. A ver, ¿quién se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? Las clases de familias. Sí. Las clases de las familias. Y se acuerdan que yo les había mandado una tarea, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora vi que hasta ahora me han enseñado, alguien me mandó una sola tarea. ¿Viste? Yo hice Y el yo, teacher. ¿Qué dices? cuaderno. Ya, no importa si lo hicieron en el cuaderno o en el documento. Si lo hicieron en el cuaderno, le toman foto, mandan al grupo. Si lo hicieron en el documento, mandan el documento al grupo de WhatsApp. ¿Pero sí pudieron entender la familia? Sí. ¿Les gustó la clase de la familia? Sí, Sí. teacher. A ver, Johan. Sí. Estoy viendo ahorita el documento que tú mandaste. Pero no veo la respuesta. ¿Quieres que les enseñe y que les ponga acá el documento en el Zoom? Sí. Ya, entonces ya se los voy a enseñar. Screen. Denme un segundo, abro el documento. Abrir con. Muy bien.
Listo, aquí tenemos entonces el documento de Johan. Pero acá solamente sale que mi nombre, que el nombre es Johan Chicaiza, pero no sale, no, no sale tu familia. Sí puse, pero todo no salió. Sí, porque solamente me sale pues tu nombre y de resto me sale el documento normal. Sí puse, pero de ahí no debe haber salido porque yo sí hice. Ya, te creo que lo hiciste, no pasa nada. Te creo cuando me dices que lo hiciste, pero la cosa es que en el documento capaz no le guardaste o algo. Me sale el... No me sale pues la tarea. Cualquier cosa me la puedes mandar después, no pasa nada, pero igualmente hay que entregar la tarea. Okay. Muy bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué clases hemos visto hasta ahora? Los pronombres personales, los números y las clases de familias. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de las partes de la casa? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver las clases, las partes de la casa. Partes de la casa. Listo. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuáles son las partes de la casa? No, Nada, nada, nadita, nada. no. Entonces, lo preguntaba para saber si querían que les pusiera la traducción o si querían ustedes tratar de decirme qué parte de la casa les estoy nombrando. Pero ustedes díganme, ¿les pongo de una la traducción y nada más estudiamos cómo se pronuncian o les pongo a ustedes también a que me traten de adivinar de qué estamos hablando? Ustedes díganme. Estoy La hablando. traducción. Que les pongan la traducción. Nicole, ¿tú opinas igual? No sé. Ok, entonces vamos a poner en la clase de hoy como título partes de la casa o parts of the house. Entonces, ese es el título de hoy. Entonces, como le hemos estado haciendo hasta ahora, hemos estado haciendo bien en cuanto a la pronunciación. Por ejemplo, que primero lo diga Nicole y después diga Johan la pronunciación conmigo, ¿ok? En Okay. este caso voy a requerir de que ustedes porfa copien lo que está aquí en el documento.
Okay, muy bien. Entonces, ¿les parece? ¿Quieren que les aleje un poco el documento o lo quieren así, o está bien así de grande? Está bien así, dice. Está bien así. Lo digo porque puedo alejar un poco más el documento y agrandar un poco más la letra, ponerla tipo, qué sé yo, en 18. Como así, más o menos. Sí. Sí. Okay. Entonces, estas son, estamos hablando de las habitaciones que hay en la casa, ¿ok? Muy bien. Me avisan cuando terminen de copiar.
Cualquier cosa me avisan por dónde van para bajarles el documento porque hay más cosas que copiar. Ahí. ¿Dónde van? En Yo patio trasero. Nicole. estoy en sótano, dicen. Muy bien. Ya están terminando los dos. Sí. ¿Qué? La conexión sin interrumpiendo nada de nadie. ¿Dónde va mamá? Y la Katy. No, ya acabé, dicen. muy bien. Y Nicole, ¿tú qué tal? Ya mismo acabo el Zoom. Ya, tranqui. Ya dicen. Muy bien. Entonces, estas son las habitaciones de la casa. Entonces, ¿qué les parece si las pronunciamos y de ahí pasamos a las cosas en la casa? Okay. Muy bien. Entonces, empecemos por la primera. Room. Wrong. Wrong. Se pronuncia como una doble U. Room. 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 Muy bien. Ahora, living room. Living room. Dining room. Dining room. Muy bien. Kitchen. 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 Bedroom. 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 Guest room. Guest Restroom. room. Restroom. Bathroom. Rest Bathroom. room. Bathroom. No, no estoy diciendo bathroom. Estoy diciendo rest room, la debajo de bathroom. Restroom. Nicole. Restroom. Muy bien. Attic. Ay. Basement. Basement. Backyard. 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 Yard. 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 Garden. 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 Garage. Garage. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, el siguiente título es este de acá, Cosas en la casa. Déjenme, les voy a... pueden ir copiando el título, Things in the House, Cosas en la casa, en lo que yo le pongo más grande la letra. Listo, ahora sí. Andy. ¿Están viendo el documento? Sí. Muy bien. Ya acabé, dicen. Muy bien. Esperemos entonces a ver si Nicole. Nicole, ¿por dónde va? En lucha. Ya, entonces vamos a bajar hasta acá.
Ya, teacher. Muy bien. Todavía les falta escribir todo esto. Ok, nos quedan 10 minutos del Zoom. Cuando se cierra el Zoom, ya sabemos que tenemos que reingresar al mismo link, ¿ok? Okay. Muy bien. Teacher, solo se ve hasta espejo. Yo sé, en el caso de que terminen, tienen que decirme para poder bajar. ¿Por dónde van?
Yo estoy en espejo. ¿Y Johan? En librería. Entonces voy a ir bajando, ¿ok? No. La compu de la Katy. Ahí está enviando un WhatsApp a mi primo. ¿Quieres tu clase? En clase está. Ya terminaste, chat. Muchas gracias, Nicole. Esperemos entonces a Johan. Ya acabé, teacher. Muy bien, entonces, si no estoy mal, creo que ya acabó, efectivamente. Entonces, ahora vamos a pasar a la pronunciación de las cosas en la casa. Entonces empecemos. Fridge. Fridge. Fridge.
Recordemos cómo lo hemos estado haciendo ahora, que primero lo dice Nicole y después lo dice Johan, ¿ok? Entonces, Okay. open. Okay. A ver, podemos repetirlo de nuevo tomando en cuenta lo que les acabo de decir, open. Open. Muy bien. A ver, continuemos entonces. Cooker. Cooker. Nicole. ¿Dónde teacher? Cooker. Cooker. ¿Puedes decirlo, Nicole? Cooker. Johan. Cooker. Muy bien. Entonces, Joe. Do. Do. Stow. Esto. No es stow. Esto. Oh. A ver, se lo repito entonces. No empezamos con una E. Empezamos con una S. Stow. Esto. Mucho mejor. ¿Pueden decirlo los dos conmigo ahora? Stow. Esto. Muy bien, muchas gracias. Table. 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 Chair. 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 A ver, ¿será que lo podemos pronunciarlo como si tuviera solamente una E? Chair. 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 Recordemos, pronunciar como si tuviera solamente una E. Chair. Chair. Muy bien. Cinco. Cinco. Esta también se pronuncia como si tuviera una E. Sink. Cinco. Pronunciémoslo como con una ligera E. Sink. Cinco. Mucho. A ver. Cupboard. Cupboard. Cup. Haciendo un espacio. Cupboard. Cupboard. Muy bien. Ahora sí, Johan. Johan. Sí. Cupboard. Cupboard. Cup con P. Cupboard. Cupboard.